el mensaje directo de Felipe Calderón es, bueno, probablemente haya énfasis más fuerte en creación de empleo, en reducción de las desigualdades, pero el modelo económico, por decirlo en una expresión, se mantiene en términos generales. Carstens es un guardián de la ortodoxia que dará certidumbre, la certidumbre que hasta la fecha hemos tenido de que no tendremos crisis excepcional, de que no habrá manejos imprudentes de los grandes equilibrios macroeconómicos y, por tanto, es un mensaje de continuidad. Por otro lado, no tenemos ningún otro elemento que permita hasta estos momentos saber en áreas delicadas del Estado cómo se van a manejar las cosas. En el área de política interna, Josefina Vázquez Mota se había venido encargando de la relación con los partidos. De hecho, ella fue quien entregó la agenda legislativa a los diferentes dirigentes, personalmente la fue a llevar, y la semana pasada nos enterábamos del nombramiento de Jorge Alcocer como enlace legislativo. No está del todo claro si está bajo el mando de Josefina Vázquez Mota la conducción general de la política interna, y Jorge Alcocer la ayudará en el tema, especialmente en el diálogo con el PRI, o no. Tampoco tenemos claro, se esperan esas señales en materia de seguridad. No sabemos exactamente quién va a ser el zar de la seguridad en este país. Supongo que también en los próximos días el presidente electo nos tendrá que decir quién va a ser el zar anticorrupción de este país. En fin, hay varias incógnitas que todavía están por despejarse. La única que de una manera clara, contundente y diáfana se ha despejado es el nombramiento de Agustín Carstens. ¿Qué tal si, nada más por echar a andar la imaginación, pudiéramos suponer que el candidato presidencial se presenta con su gabinete posible desde el principio, en vez de estarnos mandando estas señales así misteriosas, Carstens y quién más, no sabemos, pero si desde el principio nos hubieran dicho quién, podríamos haber hecho una votación más racional? Yo propongo que luchemos por algo que nos va a dar, porque claro, si desde el principio se abren esas cartas, en el núcleo central, alrededor de él, se matan y algunos desertarían y se irían con el enemigo. Entonces una manera de mantener a los tibios es hacerles creer que ellos pueden aspirar a los grandes cargos. Pero desde el punto de vista del ciudadano sería muchísimo más interesante tener este equipo desde el principio y saber que quienes van a llegar a la presidencia no es nada más un personaje, no es nada más Felipe Calderón, sino que iba a ser Carstens también, y que iba a ser eso que dices, la continuidad de la política ortodoxa, esa política que desde 1983 hasta el 2005, en promedio de crecimiento real, es de 0.62. O sea que no hemos crecido prácticamente nada en, ¿qué? De 83 a al 2006, llevamos 23 años sin un crecimiento. Si ese es el mensaje, santo cielo, prefiero no oírlo. Espero que sea en cierto sentido tradicional, pero en otro sea una ruptura. No podemos seguir con ese tipo de crecimiento. La macroeconomía muy bien, pero la vida cotidiana mediocre. Creo también que Felipe Calderón va a estar, por fortuna, en una situación distinta a la de Fox, por el único motivo de que, en efecto, Felipe Calderón es un panista de cepa, ha sido parlamentario, ha sido dirigente partidario. O sea, su carrera parlamentaria y partidista es mucho más amplia que su carrera en la administración pública, y eso lo va a poner ventajosamente en una posición de ventaja. Ahora, yo espero realmente que el PAN se deje ya de esos absurdos de quererse distanciar del presidente de la República, porque es el partido de gobierno, el partido en el gobierno, da igual el calificativo o la conjunción que usemos, y debe de asumirse como tal. Y el PAN, hay que decirlo, durante este sexenio no se asumió en muchas ocasiones como el partido en el gobierno, con las responsabilidades y los derechos que esto trae. Entonces yo espero que el PAN no cometa el mismo error que se cometió durante
la administración. Pues vale, le quito a comenzarlo porque todo lo que ha venido diciendo Espino es eso. Para mí el asunto es mucho más amplio y tiene que ver con la debilidad teórica de los partidos políticos mexicanos, que no saben qué quieren hacer. Por supuesto no hablaremos del PRI, que es un partido que está perdido en el espacio, un PRD que no sabe bien qué hacer respecto a su líder, y un Partido de Acción Nacional que tiene una debilidad teórica fundamental, porque se han convertido en partidos electorales, en partidos de representación de notables, así como al siglo XIX puro y duro, sin ningún tipo de liberación pública. Yo creo que el PAN, en vez de estar, digamos, escuchando a Espino, que por cierto no es un hombre especialmente ducho en ciertos asuntos, de pronto cita a Bobbio en sus artículos, lo cual me parece sorprendente, pero bueno, retiro el comentario vivoresco y digo, un partido tiene que deliberar teóricamente, a ver, ¿cuál es nuestro papel en la sociedad del futuro? Tener convenciones, tener revistas teóricas donde diga, ¿qué relación vamos a tener con el gobierno independientemente que el señor Espino y el señor Calderón se odien? Bueno, al margen de eso, un partido político debe convertirse en un sustento de un gobierno, entre otras cosas porque se supone que en una democracia compites, y después de que compites todos velamos por el interés nacional, y de manera, digamos, inmediata el partido que ganó, si va a estar con pruritos, déjame decirlo así, aldeanos, decir, no, perdónenme, esta es mi autonomía, así como burocráticos enseñan mucho el cobre, por lo tanto no veo por dónde vayamos a tener un PAN diferente al que ha habido hasta ahora, ¿eh? Eso de tropezarse dos veces con la misma piedra llama la atención. Así empezó el sexenio de Fox, nada más que fue Fox el que dijo. Y era más o menos esperable. Fox no era panista, era foxista, tenía a sus amigos de Fox detrás, que parecían mucho más importantes que el PAN, eran más modernos, tenían más dinero, estaban más en la vida real, y les dijo a los panistas, bueno, yo usé esta vía, pero en realidad, déjenme solo. Y bueno, así fue, así y así le fue y así nos fue a todos. Lo dejaron realmente solo, hizo desastre y medio, y luego ya necesitó del PAN para medianamente a componer las cosas. Ahora es desde la otra orilla, ahora es el presidente del PAN, que tampoco parece un panista tradicional, no encaja en la línea, en la cadena que ha tenido el mando en el PAN desde 1939. Era otra, no es que sea yo nostálgico, pero la verdad es que sí eran otro tipo de personajes. Este es muy irregular en su forma de expresarse y sus desde dónde viene y a dónde quiere ir, pero en fin, le dice al nuevo presidente, todavía ni llega el presidente, ya le está diciendo que cada quien por su lado, y Corral es mi Corral, y al otro que está saliendo también le dice que él ya le había advertido de algunas de las tonterías que había hecho y que, en fin, se deslinda. El PAN no asume las tonterías del gobierno que sale, pero tampoco asume la responsabilidad por el gobierno que entra. Queda en un justo medio, se muestra muy aristotélico. No es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Francamente, sí mandan unos mensajes un tanto extraños, o se necesita ser un verdadero experto para entender el lenguaje, o están mandando señales de una división interna que, mal que bien, les va a costar, porque para enemigos externos tienen muchos. Chiquitita, ¿no? ¿Una qué? Una división chiquita, una mezquindad increíble.